familia está realizando este arte y es una cosa muy bonita y como tenía la habilidad, me gustan las manualidades, decidí aprender. Igual vi en alguna de las ferias vi lo que hacía la Escuela de Arte Quiteño y decidí venir ahora que tengo un poco de tiempo. Desafortunadamente en nuestra ciudad ya prácticamente quedan muy pocos artistas, artesanos que se encarguen de esta labor del rescate, de la restauración principalmente. Hay algunas personas que se dedican profesionalmente, digamos, también al campo de la restauración, pero artistas y artesanos, o sea, que tengan un conocimiento, digamos, más técnico y más amplio, desafortunadamente ya no hay. Nos hemos visto en la tarea de rescatar los oficios tradicionales de la ciudad y principalmente con el objetivo de ayudar a la recuperación de los bienes muebles e inmuebles de nuestra ciudad. El tema de la restauración, como le digo, comprende desde un pequeño despostillado o una rotura de un dedo hasta la restauración igual de un tema de un cielo raso, de una pintura de más de 40 metros cuadrados que nosotros ya lo hemos desarrollado.